una semana muy bonita, teniendo una semana completa con el equipo y debutar con los rojinegros, anotar y qué mejor con los tres puntos. Fue muy bonito ver el Jalisco con mucha gente alentándote. Me había tocado, pero en contra, ahora a favor es muy bonito cómo se mete toda la gente con el equipo. Y pues nada, así como lo comentas, fue mucha liberación el que entrara el gol. Tenía desde octubre, noviembre que no iniciaba un partido y el tener minutos otra vez de inicio y anotar sí fue como una liberación de todo este tiempo, de lo de la lesión, de esto que fue un poco duro, pero pues gracias a Dios se liberó todo y qué mejor manera que con un gol y con los tres puntos. Sí, claro, ayer le mandaba una foto a Brian que me había mandado mi hermano de donde salimos festejando ese gol y pues sí, es bueno el tener esa conexión con Brian, con Julio, que ya los conocía de antes, ahorita aquí acoplándome más con Jeremy, con la gente de adelante. Pues es bueno también el te digo que ya tenía esa conexión con ellos y demostraron la cancha es muy importante también para mí. No, pues las formas de trabajo son muy buenas. La verdad, tenía unas expectativas muy altas de Atlas y que la verdad sí lo son. Es un equipo muy competitivo que te lo demuestra desde el calentamiento, los entrenamientos, todo, desde cómo se comportan en el vestidor, un grupo muy unido, todo. La verdad, te digo, siento que me han arropado bastante bien en ese sentido. Me hicieron sentir como si ya tuviera meses aquí. Y al final de cuentas eso al jugador le ayuda mucho porque se desenvuelve mejor dentro del campo. La operación fue en enero, yo me integré con el equipo allá con Santos, yo creo que en abril, si no me equivoco. Y ya estuve entrenando al parejo el equipo, tuve una muy buena recuperación. Y ya yo desde el torneo ya había tenido minutos el torneo pasado contra Querétaro, por ahí tuve minutos también en cuartos de final, yo ya estaba bien, gracias a Dios, estoy bien pues, mejor dicho, y salió este tema de lo de Cruz Azul y yo no tuve pretemporada por estar ahí como esperando un poco. Después me fui 7 días a Santos, tuve ahí una como mini pretemporada y me toca venirme a Atlas igual una semana, o sea, yo no tuve pretemporada, al final de cuentas me terminó afectando un poco en el partido lo muscular, ahí tuve varios calambres, pero no, de lo de la espalda, gracias a Dios, ya pasé esa etapa de lo de la hernia. La gente que conoce o que ha padecido de eso sabrá que no se puede ni jugar teniendo una hernia que ya la tengas muy avanzada, pues la mía ya estaba muy avanzada y pues gracias a Dios y al doctor Galici que me atendió muy bien, ya estoy en perfectas condiciones. Sí, fíjate que eso fue algo también de lo que me convenció mucho al venir para acá, antes de que me presentara acá. Tuve una llamada con él y me dice eso, de que acá puedo aprender a jugar 3 o 4 posiciones más y sí, la verdad me llamó mucho la atención porque a veces no hay cupo en alguna posición y te usan de otra y por ahí entras en diferentes y me convenció mucho eso, o sea, siento que me puedo utilizar de extremo como lo hizo ahora, de delantero, de interior, de varias posiciones y pues siempre a estar dispuesto para lo que me toque. Sí, igual también me dijo que buscaban un jugador con mis características, que fuera intenso, que fuera goleador, que le gustaría superarse y pues sí, todo eso a mí me llamó mucho la atención, te digo que me dijo que venía un equipo ganador también,
Eso fue parte fundamental y pues nada, la verdad sí, sí me terminó convenciendo. Sí, claro, yo motivado de estar ahí con Julio, también digo, me motivaba a jugar con Julián, lamentablemente pues lamentablemente para nosotros, pero pues afortunadamente para él le toca irse para allá. Y pues nada, te digo, va a ser difícil igualar a Julián por lo que hizo aquí en Atlas, pero yo voy a pelear por lo mío, hacer grandes cosas, hacer goles y pues nada, buscar el campeonato también aquí con Atlas. Y claro, como lo comentas, a mí no me gusta ser polémico ni nada de eso. Había gente que me escribía como que para sacarme cosas, pero no, o sea, a mí me gusta demostrar lo que soy dentro del campo, no me gusta hablar tanto fuera de ella, igual todo esto así de entrevistas no soy tan bueno, porque a mí me gusta, te digo, demostrarlo todo dentro del campo. Sí, no, como lo comentas, no solo de Julio, también de Brian Lozano, de toda la gente que está arriba. Sí, siento que si nos entendemos muy bien todos los que estamos arriba y abajo, bueno, en general todo el equipo, vamos a hacer grandes cosas. Más allá de la rivalidad que hay con De Santos y Monterrey, ahora pues me toca estar acá y tenemos que sacar igual ir por los tres puntos allá para seguir convenciéndonos de que estamos para grandes cosas, porque pues para que no sea casualidad lo que pasó este sábado, porque yo la verdad vi un equipo muy sólido y muy convencido de lo que quiere. Sí, claro, como lo dices tú, tiene un gran equipo, una buena afición, buen técnico y todo, pero siento que nosotros estamos más unidos, más convencidos de lo que queremos, y al final de cuentas, si lo demuestras en el terreno de juego, las cosas pueden ser muy positivas para el equipo. Sí, claro, pues como te comentaba ahorita, hay que ir a Monterrey a confirmar lo que hicimos este sábado, y siento que si estamos todos unidos, tanto afición como el equipo, cuerpo técnico, todos podemos hacer grandes cosas, porque si individualmente, bueno, o sea, la afición, el cuerpo técnico y el equipo son grandes, si nos unimos todos, siento que podemos hacer buenas cosas, traernos el campeonato de liga y por qué no también el de la Leagues Cup. Sí, claro, nos va a servir para levantar la mano y que todos los equipos sepan que vamos a pelear por el título.